nombre es Ernesto Guerra y hoy te voy a compartir un sistema para generar gerentes y líderes transformacionales dentro de tu empresa. Cuando digo gerentes me refiero a los directivos de tu empresa. Este video es destinado a los dueños de negocios que quieren generar una empresa que sea rentable, que sea confiable, que satisfaga las expectativas de sus clientes, pero sobre todo, y lo más importante creo yo para ti, que me estás viendo, que eres dueño de negocio, quieres que tu negocio funcione sin ti. Para que tu negocio funcione sin ti, tienes que tener un área de operaciones, marketing, recursos humanos y administración comandado por gerentes realmente eficaces. Entonces voy a darte una explicación de cómo tú puedes generar una máquina generadora de gerentes o directivos eficaces, eficientes. El primer paso es elegir al grupo encargado de capacitar a los nuevos. Yo les llamo a los nuevos a los practicantes. Vamos a suponer en un restaurante que vamos a capacitar a un chavo de apenas 18 años que llega a la empresa y no tiene mucha experiencia o nula experiencia en meseriada. Va a trabajar como mesero. Bueno, tú sabes que en un restaurante si no tienes buenos meseros, pues tu reputación no va a ser tan buena. Entonces tienes que capacitarlos. ¿Y por quiénes van a ser capacitados? Bien, van a capacitarlo los capitanes de meseros, porque ellos son los que más experiencia tienen. Bueno, en esta maquinita tenemos que definir quién va a ser el que va a capacitar a los nuevos. Y en esta maquinita yo les llamo a los gerentes, a los que más experiencia y resultados tienen. Entonces, vamos a poner en este ejemplo, el capitán de meseros viene siendo el gerente del área, y ese va a capacitar al practicante. Con el tiempo, el practicante ya empieza a trabajar y se convierte después en un supervisor. Y el supervisor ya puede monitorear el desempeño de los nuevos practicantes, pero el capitán de meseros o gerente es en realidad el que va a estar monitoreando el supervisor y también, a su vez, al practicante. Y esta maquinita no funciona si no se establece un plan de capacitación anual. En este plan de capacitación anual se convocan tanto a los dueños de los negocios como a los gerentes de cada una de estas cuatro áreas. Y ya que tenemos a los directivos de estas cuatro áreas, se va a capacitar por área. Porque lo que queremos es crear clones de los gerentes. ¿Por qué? O tuyos, si es que tú estás desempeñando la labor de gerente de alguna de esas cuatro áreas que no te conviene realizar porque si no nunca vas a poder tener libertad de tiempo. Pero suponiendo que tú ya tienes a cuatro gerentes en esas cuatro áreas, ahora lo que se trata es de generar una maquinita que te ayude a generar más gerentes. ¿Por qué dirás tú, para qué otro gerente? Bueno, para que ese gerente después se convierta en tu director. Bill Gates lo dijo claramente cuando lo entrevistaron y le preguntaron, ¿cuál es la razón de tu éxito? Y Bill Gates contestó, Microsoft no existiría si no fuera por mis 10 directores. Así o más claro. Cuando tu visión es clara, cuando tus valores están cimentados en un código de honor, en las reglas de la casa creada por toda la compañía, cuando hay compromiso para con la visión y con el código de honor, pues ahora lo que sigue es generar directores que se hagan cargo de la operación, del marketing, de la administración y recursos humanos. Entonces tienes estas cuatro áreas cimentadas en una visión clara y en un código de honor también muy claro. Entonces tienes ya estas cuatro áreas, ahora lo que tú tienes que hacer como líder es crear directores de esas cuatro áreas. Entonces, esta maquinita tiene como objetivo que al mediano plazo generes supervisores, a largo plazo generes directores de cada una de estas áreas, porque para que alguien llegue a ser director tiene que tener mucha experiencia, no cualquier persona puede ser director de un área. Entonces, si tú empiezas desde hoy a generar una asamblea anual para planear la capacitación en esos cuatro departamentos,
vas a poder empezar poco a poco a generar líderes, a generar gerentes que a su vez capaciten a los practicantes, que a su vez esos gerentes con el tiempo ya no sean indispensables en su puesto y se conviertan en directores. Entonces ahí tenemos los cuatro niveles: el practicante, el supervisor, el gerente y el director. Pero si no se crea un plan de capacitación, jamás podrás dejar de ser un esclavo de tu negocio. Y dímelo a mí, Ernesto, que yo tuve una empresa de más de 1,000 clientes, que yo hacía muchas funciones, que yo era un todólogo, no podía ni comer. Y hasta que aprendí las reglas de la delegación exitosa fue cuando realmente comprendí lo que es sistematizar un negocio. Una delegación exitosa se da cuando haces un correcto contrato en el cual se establecen las obligaciones y derechos de mí como dueño de la empresa y las obligaciones y derechos del empleado, ya que se hace ese acuerdo en el cual se leen los dos partes, lo leen y se le dice: ¿estás de acuerdo? Y yo me pregunto a mí mismo: ¿estoy de acuerdo en que tengo que hacer esto? ¿Y tú estás de acuerdo en que tienes que hacer eso? Bien. ¿Hay alguna duda? No. ¿Todo está claro como el agua? Sí. ¿No hay ningún supuesto? No. Porque después, si no haces ese acuerdo o contrato, lo que puede suceder es que haya muchos supuestos, ¿no? Ah, es que yo pensé que eso le tocaba al supervisor, es que no, de cuando me contrataron no me dijeron que me tocaba eso. Cuando tú tienes un contrato que viene siendo como un perfil de puesto, es un manual de operación, cuando tú tienes ese perfil de puesto y eres claro en los derechos y obligaciones de cada uno de los puestos, ya no hay necesidad de correrlo de forma conflictiva, porque simplemente vas a agarrar este contrato y vas a decirle: mira, lee aquí, ¿qué pasó? Y él simplemente va a decir: tienes razón, ya me voy, no cumplí con este punto, con este punto, con este punto y con este otro punto. Entonces, tener un contrato es parte de sistematizar tu negocio. Y el segundo paso para delegar sabiamente es capacitar. Porque yo en lo personal realizaba muchas funciones dentro de mi empresa de Compunet hasta que yo comprendí que no iba a poder alejarme de mi empresa sino hasta que empezara a capacitar a mis empleados para que ellos se convirtieran en clones míos. Y hay una regla que les dije: hazlo a mi manera o de una mejor manera. Si tienes una mejor manera, pues ni me preguntes, hazlo. Entonces, el segundo paso para una delegación exitosa, aparte de hacer ese contrato y capacitar, el tercer paso viene siendo monitorear. Porque lo que no mides no controlas, entonces hay que seguir estando ahí como dueño del negocio, monitoreando las cifras, monitoreando las cámaras, pero tú no estás en la operación, ni en la administración, ni en el marketing, ni en recursos humanos. Tienes que crear un plan de capacitación anual en el cual de por lo menos una vez por semana se destine una hora en específico para capacitar a los practicantes, a los supervisores e incluso a los gerentes. Porque ¿qué tal si el director se vuelve indispensable? No debe de haber en una empresa nadie indispensable. Cuando vamos a poner un ejemplo muy claro. Yo conozco empresas que tienen diseñadores indispensables. Y si no está ese diseñador, la empresa no funciona. Si se enferma, ya valió, porque es una empresa que es una revista. Y dices, ¿qué vamos a hacer? Si él era el único que sabía cómo se usaba el Photoshop para hacer la revista. Y ya no tenemos otro diseñador. ¿Qué vamos a hacer? Se enfermó. Toda la operación, toda la utilidad, todo se ve afectado cuando se vuelven indispensables a alguien en el negocio. Entonces, nadie es indispensable, es la regla. Y te lo voy a resumir con el ejemplo de McDonald's. Para muchos, incluso yo, creo firmemente que McDonald's no tiene las mejores hamburguesas del mundo. Yo pudiera hacer una hamburguesa más rica que McDonald's, pero si me preguntaran a mí, ¿tengo un negocio tan exitoso como McDonald's? Yo le diría, no le llego ni al 1% de sus utilidades que tiene McDonald's. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿qué es lo que hizo a McDonald's tan exitoso con esas hamburguesas que están súper congeladas y con muchísimos conservadores? La respuesta es en haber sistematizado su negocio.
Y esto va a funcionar solo cuando destines una asamblea anual para detallar claramente cuándo, dónde y quién va a dar las capacitaciones. Y por favor, métete a esta página que va a estar aquí abajo, prosperidadempresarial.com, pues tengo 8 talleres que sirven para cambiar actitudes y trabajar en equipo. ¿Te interesa comenzar con este taller de 8 horas para que se integre el equipo y podamos así comenzar este proyecto de la maquinita generadora de líderes transformacionales?